No 2008 abría as súas portas nas inmediacións do campus de Lugo o restaurante Tempo, cun novo concepto empresarial que lle permitiu acadar o recoñecemento do sector. A Asociación Provincial de Hostalería concedeulle hai uns meses un premio o Prato de Ouro á Excelencia. Para comprobalo, pasamos ao interior. We be. Sempre tuve ilusión de montar un restaurante e, en este caso, pues, en mi ciudad, porque creo que demandaba un local de este tipo por imagen, por oferta culinaria. La oferta de Tempo está dividida en tres zonas distintas. Una que es cafetería, restaurante mediterráneo con cocina más basada en la cocina italiana, más económico. Y luego, pues, la parte superior, que es esta donde estamos ahora, es un restaurante con una oferta ya para todo tipo de público. Mimamos mucho el producto y la oferta está basada un poco en más del mar que de tierra, porque creo que es una demanda que había en la ciudad. Hay muchos sitios donde comer carne en Lugo, pero donde comer buen pescado, pescado del día, fresco, y como lo hacemos nosotros, en este caso a la brasa, en Lugo no había ningún sitio. Y luego tenemos una zona de copas abajo, que es un poco para después de comer o después de cenar, tomarte un café o una copa. Lo de Tempo, el nombre en sí, vino por la importancia de tener tiempo para disfrutar de la vida y, de hecho, de una comida, y la oferta de que nosotros hacemos es para que la gente venga aquí con calma y con tiempo para poder disfrutar de ese momento. Lo más inmediato es ahora mismo adaptarnos a la demanda que hay en los tiempos que estamos, que es un poco ofrecer también unos menús diarios, tanto abajo como arriba, asequibles a todo tipo de bolsillos y todo tipo de público. Y también, pues, un poco adaptamos un comedor para crear una oferta para empresas o para pequeñas o para grupos, que es ahora mismo una demanda que sí teníamos y no podíamos ofrecer con suficiente amplitud. Este ano, o Centro de Artesanía e Deseño celebra o 15º aniversario da súa creación. Son 15 anos adicados a potenciar os oficios tradicionais, conseguindo nos dous últimos multiplicar por 4 a súa oferta formativa. O centro quere compartir este ano de celebración cos artesáns, porque son eles, e só eles, os que fan posible que a arte coas mans non esvaeza no tempo. Nos estivemos con dous destes artesáns. Neste taller, Miguel pasa a meirande parte das horas do día. Foi a través dun amigo onde coñeceu o mundo da fabricación das xoias e dende aquela orfebrería pasou a ser a súa vida. Desde o primer día, pues, gustoume. Parecíame, polo menos, que non se me daba moi mal, non? Entón, pois, fun traballando. A primeira vez pasei dous días. Eu non sabía que había un taller, que existían os talleres de xoería, non? O segundo día, creo que foi o segundo día, fixe unha alianza de plata. Bueno, gustoume a sensación que tuven de facer algo cas maos, non? Paciencia, maña e moita concentración. Así describe esta profesión. Leva meses moldeando e encaixando láminas de prata para dar forma a esta peza. Está co retoques finais, pero queda allí a fase máis temida, o forneo, onde todo o traballo podería esvaecerse en cuestión de segundos. Aquí tes traballo, ano e medio de traballo. Pero sí que é verdad que isto, unha vez que tengas outra peza feita, a metes no forno, e isto, o ano e medio de traballo, podes desfacer en 3 segundos. Pero a cousa cambia se o resultado final loce desta maneira. As súas creacións protagonizaron xuntas de outros 10 artesáns da provincia os pases que adicou o Centro de Artesanía e Deseño no seu 15º aniversario a promoción dos oficios artesanais na Gala Benéfica de Lugo 10, celebrado pasado mes de abril en conmemoración á Muralla Romana.
outra forma diferente de expoñer para chegar ao público e que a creadora destas xoias coñece moi ben. A pasarela tú lo que haces es enseñarle a gente que o bien no te conoce pues las piezas que tú realizas y entonces y en dónde se realizan. Ellos como que te das a conocer a más gente. Non é a primeira experiencia de María en pasarela, por iso sabe como sacarlle o mellor partido á composición dos seus deseños baseados en pedrería. E hacemos pues todo tipo de collares con pues con eso, con piedras semipreciosas, desde perlas, ágatas, corales, turquesas y plata. Son piezas artesanas, o sea, que esto no lo vas a encontrar en ningún sitio, te lleva tus horas de realización, tus horas de pensar cómo quieres que sea el diseño. Deseños únicos para sentirse máis especial. E deixamos a artesanía para pasar a música. A interpretación do pianista galego Nicasio Grandaille pon o peche hoxe o noso programa. Deixámolos co son e as imaxes deste concerto que se celebrou no Conservatorio de Música de Lugo, dentro dos actos da Semana de Música do Corpus de Lugo. Que pasen unha boa semana. Ata o vindeiro fin de semana. Grazas por nos acompañar.